Este miércoles 23 de marzo se dio el banderazo de salida para el comienzo de la construcción de un complejo de 14 edificios del nuevo puesto fronterizo de Paso Canoas, en los que se invertirán 30.3 millones de dólares. El proyecto se levanta en un predio localizado frente al campus Coto de la Universidad Nacional en Corredores. Consta de varias fases: construcción de nueva infraestructura física, equipamiento, mejora de los procesos de control fronterizo, modernización tecnológica, coordinación interinstitucional y coordinación bilateral con las autoridades panameñas. Aquí podemos ver el espacio de 5 hectáreas donde se construirá esa obra. Esta es la primera de 4 obras más de todos los puestos fronterizos que desarrollará el país. Esta semana estamos iniciando acá y en las próximas semanas se hará también en Tablillas y en los puestos fronterizos aledaños. Así que estamos muy contentos iniciando acá en Paso Canoas con esta obra tan ambiciosa e importante que modernizará la parte de comercio, la seguridad, la parte fitosanitaria de nuestro país. Tanto el comercio como las personas que vengan a este puesto fronterizo van a tener pues una mucha mejor experiencia al usuario. Esto todo se hace, de nuevo, una articulación muy cercana de la unidad ejecutora de COMEX, que ha liderado el proceso gracias al financiamiento del BID y que va a sentar además un precedente en materia de integración regional y va a servir de ejemplo para toda Latinoamérica sobre cómo se puede mejorar la integración comercial a través de la infraestructura y la mejora en la gestión de los procesos en los puestos fronterizos. Siempre pensamos en este gran proyecto que viene a solucionar realmente los problemas de frontera. La aglomeración de furgones, carros, taxis, es terrible ahí. Con este proyecto, obviamente, que vamos a alivianar esas grandes presas que se hacen ahí, todo en el cordón fronterizo. Es un gran proyecto realmente. Porque este es un proyecto que desde el BID financiamos con gran orgullo, porque está plenamente alineado no solamente con la agenda del país, no solamente con la agenda de Panamá, sino también con la visión del banco de una América Latina y Caribe integrados. El país ha esperado décadas por este momento y nosotros los últimos 10 años como país hemos trabajado muy fuerte desde 2012, donde se empezó a negociar el empréstito, hasta el día de hoy en que estamos logrando iniciar la primera construcción. La primera construcción de algo que va a representar un cambio en los puestos fronterizos que nos va a hacer dar un paso adelante para el desarrollo y para el comercio. Contempla la construcción de 14 edificios modernos, seguros, amigables con el ambiente y que responden a las necesidades identificadas por las instituciones involucradas y operan bajo el concepto de parada única para personas, vehículos y mercancías, lo que significa la inspección conjunta de las autoridades competentes de ambos países y la simplificación de trámites y la digitalización de documentos. El proyecto, que se desarrolla conforme a la normativa nacional y las disposiciones del Banco Interamericano de Desarrollo en materia social y ambiental, y que ha tenido como norte la defensa de los derechos humanos de todos los sectores y personas involucradas. Este es un proyecto que en su etapa de diseño contó con un amplio proceso de información, consulta y participación de las autoridades involucradas en los procesos de control fronterizo.